pero yo creo que Nuevo Laredo definitivamente de que lo merece. Yo creo que Nuevo Laredo con un proyecto de estos puede crecer y puede crecer muchísimo desde el punto de vista de inversión. Ingeniero, me quedé con una duda, con una inquietud de esto del World Trade Center. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo puedes aterrizar esto? ¿Y qué relación puede tener con la Administración General de Aduanas que se dice viene para Nuevo Laredo? Mira, desde ese punto de vista de la Administración General de Aduanas, contentos de que de alguna manera, ahora que estuvieron representantes del gobierno federal y sobre todo el director de la Administración General de Aduanas, en Nuevo Laredo ya se le pudo decir: señor, a corto plazo te tenemos estas opciones, a mediano plazo te podemos ofrecer esto, y poder platicar ya en un término de decir, pues Nuevo Laredo no estará preparado para que llegues ahoritita, pero bien planeado te podemos recibir muy pronto. El World Trade Center, que es un proyecto que definitivamente ya estábamos cocinando nosotros y que ya habíamos estado platicando con inversionistas, que ya habíamos hecho toda la labor para conseguir la licencia de World Trade Centers Association desde Nueva York, que ya la poseemos, que ya la tenemos para operarle en Nuevo Laredo. Y todo el anteproyecto que traemos comulga muy bien para las necesidades de la Administración General de Aduanas. ¿Por qué? Porque World Trade Center, como lo mencionaban, es en Nuevo Laredo va a ser todo un complejo de negocios y de entretenimiento. Buscamos definitivamente que sea un servicio 24/7. A lo que voy es, va a ser un lugar donde vas a encontrar entretenimiento, pero definitivamente aparte todo el apoyo para las áreas de servicios. Nosotros dentro de la administración municipal arrancamos durante la administración anterior el Centro de Innovación Socioeconómica y Tecnológica, por ejemplo. Ahorita se está fortaleciendo el Centro de Innovación. El Centro de Innovación va a ser uno de los negocios o áreas de servicio para la ciudad y la región que prácticamente va a estar acomodado ahí en el World Trade Center. La empresa Startup México, el campus de Nuevo Laredo de emprendurismo, va a estar acomodado también en el World Trade Center. Van a tener sus áreas para emprendedores, sus áreas de preparación para la gente. Perdón, ¿incubadoras también? ¿Alguna incubadora ahí? Incubadoras que tenemos ahí, que ya ahorita Startup México está recibiendo el apoyo por parte del municipio con espacio, pues va a tener el espacio acá y mucho más amplio. Y con toda la tecnología que realmente requieren los emprendedores y la gente cuando está incubando y acelerando sus negocios. A lo que voy es, si vamos juntando todo eso y podemos pensar y soñar, porque yo creo que aquí se vale soñar y primero hay que creérnosla muy bien nosotros, claro. ¿Por qué no poner toda el área de servicios y negocios y entretenimiento por un lado? Y poder imaginarnos en un espejo y tener enfrente el edificio de la Administración General de Aduanas, ya sea con 3, 4, 5 mil empleados, los que realmente al final del día se vayan a crear aquí en Nuevo Laredo. Entonces, podemos pensar realmente que estamos en mejores condiciones de ofrecerles, para empezar, el terreno a la Administración General de Aduanas, y por qué no a adoptarlos e integrarlos a todo lo que va a ser el centro de negocios, que definitivamente nos cambiaría por mucho la fisonomía y la presentación de la ciudad. Nos interesa mucho la Administración General de Aduanas por el tipo de empleos que se van a crear. Algunos de ellos pues, es gente que va a venir de la Ciudad de México y de otras ciudades, pero hasta lo que hemos platicado hasta ahorita, prácticamente el 50-60% de los empleos serían empleos que realmente se van a dar aquí en la ciudad y va a ser gente de la ciudad y de la región. También hay que prepararlos y trae otro tipo de retos y para eso nos sentimos que vamos por buen camino y estamos bien preparados. Pero al final de cuentas, si vemos todo el concepto, yo creo que es un concepto muy atractivo para Nuevo Laredo y que nos pone realmente como la ciudad más competitiva desde el punto de vista frontera. Del país, ¿verdad? Porque esto lógicamente va a detonar el desarrollo económico no solo por los empleos que se van a generar aquí, sino
vamos a tener más vuelos, ¿verdad? Otras líneas de aviación que vengan a nuestra ciudad. Creo que va a ser un crecimiento generalizado. Importantísimo lo que mencionas. Todos los indirectos, por decirlo así, en el área de servicios, como es movilidad, conectividad, aérea sobre todo, para nuestra ciudad, lo damos por un hecho, definitivamente. Es necesario al momento de traer la Administración General de Aduanas. Nuestro concepto y el proyecto del complejo World Trade Center, estamos nosotros considerando dentro de los paramétricos la creación de 3,000 empleos. De otro tipo de empleos, o sea, desde restaurantes, servicios, abogados, contadores, etcétera. Toda la gente que esté prácticamente trabajando o dentro del área del complejo de negocios. Si a eso le sumamos el impacto que puede tener la Administración General de Aduanas con todos los empleos que va a crear, pues realmente vamos a tener un nuevo motor de desarrollo económico en la ciudad que pues va a mejorar mucho la economía, el impacto que puede tener en restaurantes, en hoteles, en áreas de servicios y también, ¿por qué no decirlo?, pues para nuestros vecinos en la ciudad de Laredo, Texas. Claro. Algo muy importante también que llevaré el puente 4-5 es el nuevo concepto de una sola aduana, una aduana del lado americano, donde prácticamente tanto la aduana americana como la